Bueno, vamos a hacer un problemilla de raíz cuadrada muy fácil. Vais a ver qué fácil. Juan quiere dividir su caja cuadrada de modo que le quepan sus 25 piedras que ha recogido cuando ha ido a pasear. Ha cogido de todos los tipos de piedras, magmáticas, metamórficas, etcétera, y las está ordenando porque le encantan las piedras. Entonces, si yo tengo una caja cuadrada, ¿cuántas filas y columnas tengo que hacer para tener sitio para las 25? Fijaros, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? A ver qué número al cuadrado da 25. 1, no. 1 al cuadrado es 1, no. 2 al cuadrado 4, no. 3 al cuadrado 9, no. 4 al cuadrado 16, no. Pero 5 al cuadrado es 25. Así que, como la raíz de 25 es 5, tiene que hacer el cuadrado con 5 columnas y 5 filas. Fijaros cuántas celdas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Vale? Bueno, pues este es un simple problema de raíz cuadrada.